La parroquia Vallehermoso abrió sus canchas deportivas tras un año de pandemia. Producto de ello, la mayoría de escenarios deportivos resultaron afectados. El estado de la cancha de fútbol estaba llena de maleza y realizar las prácticas se volvió complejo para algunos menores. Los graderíos de madera aún se mantienen, pero hace falta mejorar los espacios. Al momento, las inscripciones están abiertas para que participen tanto hombres como mujeres. Está abierto para todos los que desean practicar, que desean hacer el deporte, tener ese físico como se deben tener. Realizar actividad física es esencial para mantenerse en buen estado de salud y también es necesario para cuidar la salud mental tras un año de encierro. Luis Morejón, rector de la Unidad Educativa Vallehermoso, donde se practica esta actividad, considera que los niños, niñas y adolescentes de la parroquia deben aprovechar estos espacios para recrearse. Volvernos a encontrar para hacer deporte, eso es algo trascendental para nosotros. Verles a ustedes, niños, jóvenes, las señoritas, las niñas, verles que nuevamente van a hacer un poco de ejercicio. Para evitar las aglomeraciones y reducir los contagios, recomienda aplicar las normas de bioseguridad, como usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarse permanentemente las manos. Jessica Burgos, madre de familia, señaló la importancia de la práctica del deporte en la formación de los jóvenes, pues esto los aleja de vicios y pueden hacer un buen uso de su tiempo libre. Es bonito y es saludable, y otra que gracias a la reina de nuestra parroquia, a la gestión del GAC parroquial, se ha llegado a hacer posible esta escuela de fútbol. No obstante, se recomienda brindar mantenimiento a los escenarios deportivos para mitigar sus afectaciones. Con imágenes de Manuel Banda, informó para Saracay Noticias, Dayana López.